and to the earth it gave great love. Hola, hola, hola. Nos vamos a dar un paseíto que tenemos el fin de semana. Bueno, no sé cuántos días estará. Ahí en Parque Sur creo que es más Palomas Navidad o más Navidad o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Yo tengo una excursión y voy a ir el lunes. Ellos van, hoy es domingo, ellos van mañana con el cole allí. Y ahora vamos a ir nosotros a ver lo que hay, que hay lo que estáis viendo, porque yo no veo nada con el sol. Hay colchonetas pintacaras y también hay como una casa de Navidad. Eso es lo que hará mañana, no sé lo que habrá hoy, vamos a ver. Hoy que me encuentro un poquito mejor, pues vamos un ratito, ahora que no hace tanto frío, porque está haciendo fresquito a partir de las 6, 7 de la tarde. A ver, frío, sé que vosotros tenéis mucho más frío allí, pero bueno, está haciendo un poquito más de fresquito. Entonces, Aroa está con unos poquitos de moco y no quiero que coja ese poquito de frío, porque aquí no estamos como para ponernos abrigo, ¿sabes? Entonces, ahora mismo hace calor, pero igual de aquí a una hora empieza a hacer un poquito más de fresquito y... Yo llevo manga larga por eso, pero me he remangado porque hace calor. Yo le he puesto manga larga porque seguramente que sude. Pensé que iba a hacer más frío porque según en la... O sea, estamos en el mismo pueblo, pero según en la zona que estés, hace más frío o más calor. Ahora mismo hacía un poquito más frío y cuando he salido, o sea... Ahora al mediodía, porque ahora mismo son las 4:30, ¿vale? Pues al mediodía, cuando hemos comido fuera, hacía fresquito. A ver, comíamos en manga corta de tirantes, pero el airecito era fresquito. Y ahora, por ejemplo, que no hay aire, hace calor. Porque cuando hace el aire es fresquito y hace no frío, pero bueno. Ah, mira, ¿qué? Hay colchonetas. Sí, se ven bastantes cosas. Ahora iremos a ver. Estoy mejor que el otro. Que ahora a ver si os puedo enseñar lo que hay, porque se va a caer el móvil. La caída del móvil. Bueno, que seguimos. Que vamos a ver si podemos también aparcar, porque en verdad está cerca de casa, pero me he traído el coche por si acaso para después o lo que sea. Que mira en el parking de allí que aparcamos. Uy, mira, hay bastantes hinchables. La otra vez cuando vinimos hace un par de años no habían... ¿Hinchables? Había nada más que un hinchable. Bueno. Madre mía, esto está súper, súper lleno. Yo creo, porque hay un montón, están un montón de coches. Por ahí. Y no hay ni aparcamiento. Así que vamos a ver lo que nos encontramos. Ahora también viene una amiguita de Aroa. ¿Sabes qué pasa? Que es que aquí los fines de semana también vienen a comer, a pasar el día, ¿verdad? Sí. Así que... Mira, por ejemplo, ves en esta zona de aquí ahora, de lo que os decía, hace más fresquito, hace más el airecito. No es que haga frío, pero el airecito fresquito. Y luego nos ponemos con una amiga, que ahora hemos dicho que viene. Uy, que toco esto. Pues bueno, ahora os enseñamos esto. Chao.
first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos para casa. Que va comiéndose el algodón de azúcar. Hemos comprado una garrapiñada para papi. Y una Coca-Cola para mami. Y una uy, mira, hay una mosca dentro del coche. A ver, ¿cómo es mi algodón? Hay tanto dulce que... Me voy a convertir en un dulce. A ver. Cuando diga que salimos. Papi, cuando diga papi y mi regalito, le diremos aquí. Claro, y ahora ya nos vamos para casita. Que mañana hay cole. Y mañana vuelve aquí ella porque. Porque tengo excursión. Hacer la excursión del cole, que yo cuando venga del trabajo me pasaré por aquí. Sí, pero no estaremos. Sí, aún estaréis. Intentaré pasarme por aquí porque no sabemos si podemos pasarnos los papis o no. Sé que tenían que ir un papá. Pero al ser abierto... No va a venir la abuela de... ¿De, ¿de quién? De Irene. Un papá, no, una abuela. Bueno, pues yo también iré. ¿Por qué? Y así la recojo y nos vamos para casa. ¿Ah? Qué buena idea, ¿eh? Pues bueno, ya veis. ¿Quieres que me recojas? ¿Eh? ¿Quieres que me recojas? ¿No? ¿Tú quieres que vaya al cole a buscarte? ¿No voy a allí, al Holly? Sí, al Holly sí. ¿Así no vas caminando? ¡Ay, al Holly, al Parque Sur! ¡A Holly, te caigo yo que vaya! Bueno, nos vamos para casita. Hasta después. Si os ha gustado el vídeo de hoy... ¡Dale a like! Y si no estás suscrito... Suscríbete, dale a la campanita y suscríbete al y compártelo para que nos vea más gente. Y un abrazo muy grande a los nuevos suscriptores. Un besito, Meli. Bye bye. Ahora cuando pueda paro porque voy conduciendo y yo estoy abajo atrás comiéndome el algodón de azúcar. Chaito, un besazo para todos.